celebrar así rapidito. Vamos a repasar el canto de entrada. Caminaré, tú me das tu luz. Sentados ahí todavía, lo único que les pedimos es que alcen la voz y nos acompañen con las palmitas todos. Con la palma todos. Así las palmitas así. Es un largo sendero que debo seguir. Es mi trozo de tierra que te construí. Señor, dame tu mano para acá. En el afán de hacer de esta una verdadera fiesta patronal, llena de fe y amor, en honor a nuestra patrona Virgen Santísima de la Merced, ha creído conveniente, ha estimado hacer las cosas un tanto diferente, con el afán de motivar a la fe, al amor, a la Virgen Santísima. Dios quiso poner nombre al ángel que enviaba para que esté cerca nuestro, y le llamó madre, y la hizo capaz de soportar las pruebas más grandiosas y extraordinarias. Pero en una mujer en particular, puso una prueba más fuerte aún, que fue la de ver sufrir y morir a su hijo. A ella todos la llamamos Madre Santísima, y hoy la homenajeamos a ella, a María Santísima Virgen de la Merced, sus hijos, quienes estamos agradecidos por sus bendiciones y de quien anhelamos muchos favores a diario. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanas, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama: Abba. Los pueblos son lo que sus habitantes hacen de él. Nuestra Señora de la Merced intercede ante Dios nuestro Señor para que con espíritu firme e inteligente encaminemos a nuestro pueblo por los senderos de su progreso material, pero y fundamentalmente que logremos rescatar y reavivar el espíritu de nobleza, generosidad, cortesía y hospitalidad que ha identificado por siempre a este nuestro noble pueblo de Piñas. Nuestra oración. Padre misericordioso, te pedimos por nuestro altivo cantón, sus autoridades, organizaciones y sus habitantes, para que nos permitan trabajar siempre unidos por una causa común: el progreso y adelanto de nuestra tierra, para que las futuras generaciones sigan las huellas de sus antecesores. Oremos al Señor. Y al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Padre nuestro, tú que estás
los que aman la vida. Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Yeah.